aunque debería haberlo copiado. ¡Oh! ¡Me has dejado aquí, perro! Madre mía. Tengo que llegar otra vez hasta allí. ¿En serio, tu vida? Ay. Vamos para allá, que no tardamos nada. No, 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 no me digas que tengo que hacer lo de la baliza. ¿Otra vez? Pues espérate. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Que he tenido que repetir todo desde que llegamos al templo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Legend of Zelda Skyward Sword. Madre mía, qué juegazo, qué juegacillo, madre mía. ¿Qué? Oh, no, 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 corre, corre, no, se me va a explotar. Corran. Vale, es que las cosas explotan. No, justo donde tenía que darle no le he dado. Me cago en... Oh, un insecto. Venga, vamos. Ahí estamos. Venga, un poquito de paso, por favor. Vale, ¿qué es eso? Un arbusto con un kiwi debajo. En realidad, me hace gracia porque fue lo primero que dije yo cuando... A ver, amigo mío. Uy, me dejó un broche clavera. He encontrado antes uno volviendo para acá, así que no es nuevo, pero bueno. Dije eso, digo, hola, un arbusto con un kiwi debajo. Y me hizo mucha gracia porque... Espérate, antes de hablar contigo, amigo mío... el helicóptero. Antes de decir eso, no sabía yo cómo se llamaban estos bichos. Y ahora lo descubriremos. ¿Qué pasa de repente? Me encantan. ¡Ahí va! ¡Oh, no, no, verde! ¡Kiu, kiu, kiu, kiu! ¡Socorro! Y Link ahí en plan... ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. Amo, tengo información importante. El rastreador ha reaccionado al encontrarnos con el último espécimen. ¿En serio? En efecto, amo. Deduzco que dicho espécimen pertenece a la pacífica tribu de los Kiwis. No kiwis, Kiwis. Pero es que en inglés se llaman Kiwis o algo así, ¿sabes? Es como... Son kiwis, vaya. Son kiwis. Que habitan el bosque. Son seres inteligentes capaces de comunicarse con otras especies. Por desgracia, no se trataba de Zelda. Desconozco el motivo por el cual el rastreador ha reaccionado ante la presencia de ese Kiu, pero aconsejo seguirle el rastro para averiguarlo. Vale, pues vamos para allá. Vamos a buscar a ese Kiu. ¿No me dejo nada? No. ¡Pues vamos a correr! Ya está. Vamos a recuperar un poquito de energía. Y vamos para allá, que esto es muy bonito. Me diréis que no. O sea, es precioso. Es un maldito cuento. ¡Está ahí! ¡Qué asustaditos son! Me encanta. ¡Ven aquí, pequeño Kiu! Está aquí. ¿Qué quieres, Fai? Si el amo necesita información en algún momento, sugiero que pulse... Que sí, que te calles. Ya, Fai, que no necesito nada tuyo. Me caes mal, Fai. En realidad no, pero... Es que si no, me va a hacer dar vueltas por ahí por todo el rato y no me apetece. Le he dado horizontalmente, me cago en la leche. A mí no me mientas. A ver, me pica el ojo, un segundo. Me arrasco y seguimos. Bueno, me rasco, porque está mal dicho me arrasco. A pesar de que todo el mundo decimos me arrasco. A ver, una de una. ¿Veis? Una cada una. Como lo sabía yo. Toma. Te he dicho toma. Ahí estamos. ¡Wow! Esta pared de piedra, no sé cómo podré pasar por ella. No sé si ni siquiera podré pasar por ella, porque no sé cómo es una pared de piedra. Una rupia. Qué guay. Aquí hacemos un atajito para poder... No, 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 no te subas. Empújalo. Ahí estamos. Una... alhaja ambarina, me parece que se llamaban. Has conseguido una alhaja ambarina, exacto. Una bonita piedra ámbar redondeada que se puede encontrar en muchos lugares. Lo de su forma es todo un misterio. Parece de
Parece el Amagatama que lleva. Maya. Bueno, la familia de Maya. ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Pedazo de perro! ¡Ven aquí! Que no te quiero asustar, solo quiero que pares. Kiu, ¿dónde estás? Bonico, no te quiero hacer daño. Ah, estás ahí. Hola, Kiu. No voy a hacerte daño. ¡Ah, ya está aquí otra vez! ¡Me he cubierto! Anda, si no me has atacado. Y antes, a todos se merecía, a todos esos monstruos y todo. Me llamo Machi, de la tribu de los Kius. La verdad es que tenías mala pinta así de primeras, pero al final resulta que me has ayudado. Por cierto, hace un rato pasé por aquí una chica que se parecía a ti. ¿Zelda? ¿Es amiga tuya? Parecía estar en peligro. Ha perseguido a monstruos rojos y tuvo que huir con el jefe. El jefe mola un montón. ¡Otra vez! ¡Ha cubierto! Amo Link, acabamos de obtener nuevos datos sobre el paradero de Zelda. Procedo a analizarlos. Según he entendido, fue atacada por monstruos, pero consiguió escapar. Sin embargo, su situación parece ser aún de grave peligro. Bueno, si son Mokoblins, no hay peligro ninguno. He registrado la ubicación del Kyumachi. Recomiendo consultarla en el mapa. No. Si es donde estamos, no pasa nada. Considero que el contacto establecido entre estas criaturas y Zelda es la causa por la reacción del rastreador ante su presencia. El jefe de los Kyus huyó con Zelda, por lo que calculó que la probabilidad de que el rastreador también reaccione ante él es el 85%. Recomiendo seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda. Ya se ha ido. ¡Buf! ¡Vaya susto! Tienes unos amigos bastante raritos, ¿lo sabías? Se te ve ansioso por encontrar a tu amiguita y al jefe. Cuando lo hagas, dile que estoy a salvo, ¿de acuerdo? Seguro que están los dos juntos. Vale, pues vamos a ver dónde puede estar el jefe. Vamos para acá. Y por aquí. Y así llegamos a una nueva zona. Qué bonita zona, ¿eh? ¡Oh! ¡Mokoblin malo! ¡Ya! ¡Ya está! Y así se hacen las cosas. Vale, no sé si ir por abajo. Mejor. Vosotros no estáis viendo nada ahí enfrente. Nadie ha visto nada. Uy, un cuervo. No quiero nada que ver con los cuervos. Uy, vale. Me ha salido así la voz de Salma. ¿Por qué? Porque me apetecía. No sé si lo he comentado ya, pero me duele un poco la cabeza. Lo cual no es bueno, pero bueno. Más cuervos. Más bokoblins. Creo que por aquí arriba había un... había otro Kyu. A ver, vamos para allá. Vale, sube. Vamos a coger esto que nos da revitalidad. Y... ¡ajá! ¡Oh! Pero no lo estoy viendo porque como es... como es un arbusto, yo no lo veo. Vale, es que aún no me ha salido la misión. Es que en cuanto encontremos, porque no sabemos dónde está, en cuanto encontremos al jefe de los Kyu, nos dirá que encontremos al resto de su tribu. Así que, pues eso. Me da que voy a tener que ir por debajo. Que supuestamente no tenía que haber encontrado yo esto. Esta entradita de por aquí. Vale. Pero por dónde voy. Ah, por acá. Por acá. Vale. Y voy a ir por un lateral porque no quiero problemas. Hola. Y esto es muy, muy del Zelda nuevo. Del Breath of the Wild.
¡Te va a cagar! ¡Loco! ¡Oh! ¡Qué mala puntería! Te va a morir, porque lo digo yo. ¡Ahí estamos! Vale, ya está. Simplemente quería hacer eso porque me mola. Vale, vamos a buscar al jefe Q. Vale. Lo poco el impaso de ellos, tío. Sabéis que no son ni siquiera una amenaza. Así que, ¿para qué matarlos, no? ¿Qué se dice? Cómo mola con los pajaritos y todo. Queda muy natural todo. Vale, creo que era por... ¡Ah! Déjame, ¿eh? Vale. Hola, amiga. Siempre le doy así. Me cago en... Me cago en... ¡Date quieta! Vale. Aquí podemos tener un fail como tengo siempre. El fail de que no me llego a agarrar. ¡Qué máquina! Vaya, ¿dónde estará? ¿Dónde estará el jefe de los Q? No lo puedo ver. Seguro que es como los otros y es más pequeño que los otros. Y no le veo. Porque estará escondido entre los hierbajos. Quizá sea esta piedra enorme que parece un kiwi de aquí. Ya veo que me has descubierto a pesar de mi excelente camuflaje. Está claro que eres alguien muy especial. Soy Salvio, jefe de los Q. ¿Y Zelda? ¿Zelda? Oh, ya, te refieres a esa chica de la cocorota amarilla. La que se parece a ti, sí, estaba conmigo. Pero ahora... me encanta cómo habla. Pero hablaremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos y todos mis pequeños han huido desfavoridos. Me preocupa mucho su bienestar y mientras no estén a salvo no me veo capaz de hacer memoria. ¿Cómo? ¿Que has visto a uno de mis fieles compañeros? Vaya, sí que has visto a Machi y está a salvo, estupenda noticia. Pero mientras esos monstruos sigan merodeando por el bosque no podré dormir tranquilo. Si no es mucha molestia, ¿podrías localizar a los tres compañeros que faltan y asegurar de que están bien? En cuanto me confirmes que están todos sanos y salvos, seguro que consigo recordar qué fue de tu amiguita. Hola, Fai. Lamentablemente, Zelda ya no está con el jefe. Con todo, es posible que este disponga de información útil para la misión. ¡No me digas, Fai! ¡Eres la capitana obvia, de verdad! La probabilidad de ayudar al jefe a buscar a los Q desaparecidos y va para encontrar a Zelda es del 85%. Estornudo épico. No. He añadido el aura de los Q como objetivo del rastreo. Vale. Qué monos. Necesita la mona explicación sobre cómo... ¡Oh, que no, Fai! ¡Eres pesada! La posición de los Q que el amo encuentra... quedará registrada en el mapa y sus auras desaparecerán como objetivos del rastreador. Considero al amo que ya está listo para ponerse a buscar a los Q. Ya lo sé. Vale, déjame en paz. Vale, a ver. Los Q. Ya hemos visto uno, hay uno allí. Que es donde hemos ido antes, yo creo. Pero bueno. Vamos a ir donde antes. Vale. ¡Qué buen ruedo ahí! Vale, tenemos a Machi, que ese ya está. Vale, vamos por aquí, que es por donde hemos ido antes. Y vamos a buscar al otro. Podemos venir por aquí, que vamos a llegar antes. ¡Déjame en paz! ¿Se harán gustos de Q también? Posiblemente sí. Hola, amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a pasar un poco de vosotros. Me voy a subir a este árbol, ¿vale? Y sin más dilación, me pongo a ver al amiguito este que está aquí. Vale, subimos un poquito más, ¿vale? Y ya está. Hola. Me encanta. Va a esconderse. Que no hay.
Que no, que no, que no, que no te escondas, que te estoy viendo. Que tú... Ya sé que tu camuflaje es perfecto, ¿vale? Pero no... Tu camuflaje es perfecto. Pero no, no... no. Venga, que te corto el este, ¿eh? No sé cómo me has encontrado, mi escondite era perfecto. ¿Ves? Te lo he dicho yo antes. Soy Tilly. Y no hay un solo Q que me supere en lo referente a técnicas de camuflaje. A excepción del jefe, claro está. He marcado la localización del Q Tilly en el mapa. Sin embargo, el rastreador todavía percibe señales de otros Qs. Vale. ¿Dices que has visto al jefe? Bien, pues me alegra de que esté a salvo. Oye, si vuelves a verlo, no te olvides de decirle dónde estoy. Vale. A ver, creo que había otro para allá. Exacto, otro para allá. Y otro para allá. No, ese el de ahí abajo es... ¡Qué buena podía haber sido esa! Vale, hay uno para acá. Mira, ya está uno. Lo estáis viendo, ¿no? Ahí hay uno. Déjame en paz, loca. Vale, por aquí. No sé si por aquí. No, por aquí no se podía ir. Me cago en... Hay que ir por aquí abajo. ¡Wii! Cuidadito con eso. Hola. Ya, hay que darles con lo que... No. ¡Ay! ¡Me cago en ti! ¡Déjame en paz! Hola, buenas tardes. Ya, paso de ti. De ti ya paso, ¿eh? Voy a poner esto. Si tú déjame ahí, que... Voy a coger esta ala. He dicho, voy a coger esta ala, Marina. Y me voy. Qué bonito sitio, la verdad, ¿eh? Yo cuando lo vi por primera vez me quedé flipando. Digo, me cago en la leche, qué bonito es esto. Vale. ¡Oh, qué máquina! Hola. Me meto por aquí. Ya llevamos 18 minutos. Pero bueno. Quiero dejar terminada la misión de los Kyu. Cuidado. Espera, espera. ¡No! ¡Me cago en la leche! Es que esos se te quedan en el cuerpo y explotas, ¿vale? O sea, no es que exploten, sino... O sea, no es que explotes tú, explotan ellos. Pero claro, ya te molestan un poco. ¡Ay, tengo que repetirlo todo! ¡Me cago en...! ¡Qué calor hace, eh! De verdad, qué asco. ¡Déjame en paz! Vale. ¡Sí, señor! ¡Vamos por aquí! ¡Genial! No, por aquí no es... Ah, pero me parece que había uno. Me parece que había un Q. ¿Dónde estabas tú? Había un bicho interesante. Había un bicho, o sea, un bicho. Había un Q. Así escondidico. En un escondite de esos. Vale, por aquí. A ver si no me explota ningún un cacharro de esos. Es que mira, está toda la cuerda llena de bolitas de esas. Pero es que yo no puedo hacerle nada, ¿no? O sea, no tengo ningún objeto. Voy a envainar y... Vamos a ver si... ¡No, no, 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 no! ¡Te estoy equilibrando! ¡Bien, por favor! ¡Ah! ¡Avanzando! ¡Trepa, trepa! ¿Vale? Vale, a ver. Vamos ahí bien. ¡No, no, 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 no! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Vamos bien! ¡No, no, 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 no! ¡Link, el trapecista! ¡Madre mía! ¡Ese trapecio bueno! Ahí estamos. Vale. ¡Ey! Ahí tenemos al Kyu. Efectivamente. ¡Ven aquí, loco! Tú pareces más fuerte. ¡Oh! Ha venido aquí toda la tropa. Vale. Vale. Si oís ruidos es que el cable está en la mesa y tal, porque ya sabéis que yo juego con una mesa delante. Tierra del ordenador porque grabo con el... ¡Hola! ¡Hola! ¡Has derrotado a todos los
monstruos rojos, eres un héroe, ¿verdad que sí? Yo todavía estoy temblando del miedo que tengo en el cuerpo y no puedo ni moverme, me bajas de aquí. Yo lo siento, pero te voy a bajar de la forma más vil posible. No hay rastro de enemigos en los alrededores, de modo que el Kyu puede bajar del árbol sin que su seguridad... Sin que su seguridad corra peligro alguno. Sin embargo, está tan asustado que es incapaz de moverse por sí mismo, lo que será necesario buscar otro medio de rescate. Recuerda al amo que puede comprobar las acciones disponibles en cualquier momento a través del 2. Vale. Yo en un primer momento dije, ¿cómo leñas bajo de ahí si no tengo nada para subir? Y al final es muy fácil. ¡No! No bajes. Ah, sí. A tomar por... ¡Ya está! Pobrecete. Se ha estampado con el suelo. No sé ni cómo nos ha dejado la nariz. ¡Qué castañazo! Pero bueno, por lo menos ya estoy abajo. ¿Cómo dices que el jefe está preocupado por mí? Eso significa que se encuentra a salvo. Me llamo Menti. Si ves al jefe de la tribu, dile que estoy aquí, ¿vale? Rayos, todavía me tiemblan las piernas. Si no tienes piernas, solo tienes piececitos. Tranquilos, es buena. Es muy pesada, pero he marcado la localización del Kyu Menti en el mapa. Sin embargo, el rastreador todavía percibe señales de otros Kyus. Vale, vamos a ver dónde está el otro. Menudo susto, creí que era otro de esos malditos monstruos. Vale, está para allá. Vale, pues para allá que vamos. A ver, vamos para allá. ¡Vamos! ¡Genial! Mueve esto. Vale. ¿Me dices que está para... acá, no? ¿Para allá? Está para allá. Vale. Creo que sé dónde está. Voy a ir por aquí, que no me quiero mojar. Luego el traje pesa un montón, ¿sabes? Y no me apetece. ¡Ah! Ya me acuerdo dónde está. Creo que sí. ¿Para allá? Sí, está para allá. Pero no está. No sé cómo llegar a acceder a ese sitio. A ver... Hola. Buenas tardes. No me va a dar usted. Cuando salen en vertical... me resultan más cómodas. Por aquí era, creo. Por aquí. ¿Verdad? Descolgarse. Aquí. Creo que era aquí. Creo o no era, creo. Sí, era aquí. Era aquí. Ya no tienes dónde esconderte, amigo mío. El empacho de Kyu es mortal, te lo advierto. Déjame en paz. Este mola un montón, o sea, es mi favorito. Tiene cresta y tiene la... como si fuera un arbusto en vez de como si fuera un hierbajo. ¿Cómo dices? ¿Que el jefe está preocupado por mí? Eso significa que está a salvo. Yo me llamo Polly. Si ves al jefe de la tribu, dile que estoy aquí, ¿vale? Me da un poco de miedo salir con todos esos monstruos pululando por ahí. Hasta que no se vayan, no pienso moverme. El rastreador no percibe ninguna señal adicional por los alrededores. Sugiero volver a visitar al jefe para pedirle información. Vale, llevamos 25 minutos. Yo creo que en media hora lo hemos hecho. O sea, no media hora más, sino en media hora. ¡Ah! ¡Casi me quedo tieso del susto! Pues sí, Polly es mi favorito. No sé si puedo ir por algún otro lado para allá. ¡Wee! Vale, no sé si era por aquí. O para... no, es para el otro lado. Me cago en... No, para el otro lado. Porque aquí estamos, claro, en la tierra del presidio. Y tengo mucha calor, estoy sudando y no me gusta. Me da mucho asco el sudor, tío. No me suelen dar asco las cosas. ¡Oh! Otra alhaja andarina. Porque se reponen cada vez que... Otra vez estás tú aquí. Estornudar épicamente. ¿Sí o no? ¿Otra laja? Sí, otra laja. Vale, ya llegamos. Otra laja. Yo las voy cogiendo porque luego las vamos a necesitar.
Y... vale. No llevo el escudo puesto. Vale, pero guárdalo, que mola más. Mola más así, tío. ¿Desde cuándo te quitas tú el escudo? ¿Te lo quitas nunca? Vale. ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Vale. ¡Dale! ¡Uah! ¡Buenas! ¡Ya está! ¡Háblame! ¿De verdad que están todos a salvo? Está claro que tienes un don para buscar cosas. No sé quién eres ni de dónde has salido, pero te lo agradezco de veras. Y fíjate tú qué casualidad que acabo de recordar hacia dónde se fue aquella muchacha. Por algún motivo, esa tal Zelda de la que hablas buscaba el templo que hay al fondo del bosque. Le advertí que es un lugar peligroso, pero no me hizo caso ya que se fue. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Qué bonito! Por ahí ya hemos pasado, pero así visto es muy bonito. Sí, con Tony Oz, por aquella senda llegarás a un templo, pero está todo infestado de monstruos, así que no... más te vale ir con cuidado. ¡Oh, lo olvidaba! Como recompensa por encontrar a mis fieles amigos, quiero darte algo. A ver, espera un momento... ¡Espérate, no! ¡Pero avisa, tronco! ¿Tirachinas? ¿Tenías un tirachinas en tu arbusto? Yo no quiero coger nada de tu arbusto, ¿eh? Que seguro que es algo así... raro como tú. Ah. Utilízame como trampolín para llegar a tu recompensa. Vale. Y aquí estamos. Has encontrado el tirachinas. Es un arma que te permite disparar semillas de Deku para aturdir a tus enemigos con un efecto paralizante. Si notas que tiembla demasiado y te falta precisión, al apuntar pulsa abajo para corregir el punto de mira. ¡Primer objetito! ¡Genial! ¡Gracias! Me hace mucha gracia. Úsalo para abrirte. Paso hacia el templo que hay al fondo del bosque. Ya verás cómo te resulta útil. Vale. Mira, prueba a darle a esa liana enrollada de allí. Pulsa B para preparar el tirachinas y A para disparar. Si te quedas sin munición, siempre puedes recoger semillas de los árboles. Ojalá encuentres pronto a tu amiguita. Vale, pues tenemos el tirachinas, al cual yo le tengo que apuntar con mi puntería tirachinesca de la leche. Con el mandito. Ya, Link, ya. Y vamos pa' allí. Vale. Son... llevamos 29 minutos, pero me gustaría para el siguiente episodio quedarme ya enfrente del templo. Que es el primer templo que hay que hacer. Así que... espero que no os importe que me vaya un poco por las ramas. Cosa que viene aquí muy bien porque estamos en un bosque. Y que me vaya directamente al templo desde aquí. En unos minutitos más. Amolín, tengo algunos datos sobre el uso del tirachinas. ¡No quiero oírlos! Pulsando brevemente, tal, sí, muy bien. Caso de dificultad, da igual, déjalo, no me gustas. No es que no me guste, me pareces muy pesada. Ya está, vamos, venga, vámonos. Vamos. ¡Sí! Pues eso, si queréis saltároslo, no hay nada, yo creo recordar, no hay nada de historia. Hasta llegar al templo, ¿vale? ¡Oh, para allá! ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Qué era eso? Mirad qué bonito. ¡Ah! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡What! Ahí está. Ahí lo tenemos. Otro cachito de mapa que nos faltaba. Confines del bosque. Vale, que sí, muy bien. Que no hace falta que me hagas eso cada vez. Venga, sí, yo sé cómo tirar. Venga, que sí. Hola, Fai, otra vez. La vegetación de esta zona es idéntica a la del bosque de Farón. Entonces que nos encontramos en las profundidades de dicho bosque. Zelda se dirige hacia el templo, por lo que recomiendo que nosotros también nos encaminemos hacia allí. Vale, vamos a ir al templo. Un momentín, porque voy antes de enfrentarme a ese... ¡Que me dejes en paz, rastreador! Voy a darle un momentín a la pausa y ahora vengo, ¿vale? No estaba grabado. Pero nada, simplemente he cruzado ese pasillo y he venido para acá. Me he enfrentado a unos pocoins y ya está. Uy, mira, está allí Marco Goro. Marco Goro. Me parece que por aquí podemos hacer un atajo. Creo recordar, efectivamente.
Así que cualquier atajo es bueno. ¡No! ¡Te tires! Vale, que me dejes en paz, rastreador. Ya sé que está para allá Zelda. Muy bien, gracias. Gracias, rastreador. No sé qué habría hecho yo sin ti. Y... ¡madre mía! ¡Qué pedazo de ataque! ¡No! Quería hacerle golpe de gracia, que se ha visto, me encanta. Es que en este juego es más difícil hacerle golpe de gracia. ¡No! No sé, ¿dónde podía yo ir? ¿Era por aquí? No, era por otro lado, ¿verdad? No, ¿era por allá? Ay, creo que sí. Venga, vamos. Lo que hay que hacer para llegar al templo. La virgen. Venga, genial. Me parece que era por aquí. Si no era por aquí, pues... vamos a tomar. Vale. Quiero tirar eso. ¡Tío! Debe ser porque estoy inclinado o lo que sea, tío. Porque no puede ser. Mi puntería sea tan mala. Vale, uno menos. Vale, ya está. ¿Y tú? ¿Qué, amigo mío? No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí. ¿Veis? Y ahora viene para acá. Y el agua así. ¡Tuc! Y se va al carajo. Vale. Venga, ahora sí me está haciendo caso. Ahora sí me está haciendo caso. ¿Por qué no me hacías caso antes? ¡Lim, lim, 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 lim! ¿Ves? Te me ha dejado de hacer caso. ¡No! ¡Uy! Con el poquito que te quedaba. ¡Ya, ya! Me das un miedo, me das un miedo, que madre mía. Vale, vamos a guardar, porque me apetece guardar. Ay, espero que... espero, por favor, que se haya guardado. O sea, que se esté grabando, porque si no, me va a dar un algo. Y así es como murió el Irudy Hyrule. Bueno, el de Celestia, en este caso. Venga, vamos a tope. Vale, ya está. Es que va muy justito. Tú eres de las que vale para todos los lados. Bueno, no vale para todos los lados. ¡Hombre, pequeñajo! ¡Volvemos a encontrarnos! ¿Sí? ¡Ha llegado justo a tiempo! Acabo de descubrir una cosa que se hablaba de los escritos antiguos. ¿Eso? ¡Fíjate! Se dice que estos artefactos los dejó aquí la mismísima diosa para guiar al héroe caído del cielo. Creo que los llamaré... ¡cubos divinos! ¿Qué era lo que decían los antiguos escritos? Ah, creo que lo recuerdo. Que la luz de la espada celestial... ilumina el camino de su portador. Tú llevas una espada, quizá puedas ayudarme a descifrar el enigma de los cubos. Vale. ¿De verdad? ¿Qué me vas a ayudar? ¡Albricias! Vale. Vamos a hacerlo. Estos cubos están hechos de una aleación que jamás había visto. Por mucho que los golpes, no puedes hacerles ni un rasguño. La luz de la espada divina. Seguro que la frase tiene que algún significado oculto. Tú no sabrás nada al respecto, ¿no? Sí, sí lo sé. Y es esto. Y... ¡pam, pam! Y queda súper bonito. Y se va a los cielos. Y ahí va. ¡Oh! ¡El cubo se ha ido volando! Por lo visto ha reaccionado a la luz de tu espada. ¿Acaso crees... ¿dónde crees que habrá ido? El enigma se complica aún más. Según los antiguos escritos, hay cubos desperdicados por todo el mundo. Estaría bien que los buscaras en tus viajes. Y si averiguas algo sobre ellos, no olvides en venir a contármelo. Pues se van al cielo y aparecen en forma de cofres, me parece. Aparecen en forma de cofres. Ahí ya tenemos un atajo. Aparecen en forma de cofres que podemos recoger en Celestia. Celestia Altaria. Y ya está. Vamos allá. Siento decir otra vez lo de los golpes en la mesa y tal, porque yo que sé, es el cable, tío, no puedo evitarlo. ¡Ya está! ¡Ya estamos en el templo! Amalink, recibo el aura de Zelda en el interior de este edificio. ¡Cha-chan! ¡Qué bonito! Sin embargo, también percibo la presencia de un gran número de monstruos. ¿Continuamos? Vamos. Pero todavía no. El exceso de confianza es peligroso. Nadie acudirá a este lugar si la situación se tuerce. Guardemos, sí. Cuando el peligro sea evidente, volver a Celestia y aprovechar para mejorar el equipo puede ser buena idea. En general, siempre es buena idea hacerse con un escudo para protegerse y llevar alguna poción con la que poder curarse. Prosigamos con la búsqueda de Zelda. Pues sí. Pero nosotros lo vamos a ir dejando por aquí, así que espero que os haya gustado un montón este vídeo. Me voy a sentar aquí. Así, para despediros. No me dejas.
No me deja mover la cámara, mierda. Pues espero que os haya gustado un montón este episodio. Dejamos aquí a Link sentadito. Bueno, nada, mola más de pie. Y si habéis llegado hasta aquí, me vais a decir cuál de los Qs que hemos visto hoy os ha molado más. Machi, Kiri, Poli, ¿y cuál era el otro? Había otro más. No sé, el otro que había. Perdón por olvidarme de ti, tío. A mí me mola Poli. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós.